Dins del cicle Biblioteca Oberta estem molt contents de presentar els dos primers volums del llibre de la novel·la gràfica del nostre company Àngel Sánchez Molina. L'encarregada de la presentació és la nostra anterior directora del museu, Elena Bonet Rosado, la qual, a banda d'estar molt lligada a aquesta institució, està molt vinculada tant al món del còmic com a la cultura ibèrica, època en la qual està ambientada la història. Elena Bonet Rosado, amant del còmic i de la il·lustració, és especialista en ibèric i està directora en diferents projectes d'investigació de diversos jaciments d'aquest període. El Puntal dels Llops, a Olocau, el Castell de Bernabé a Llíria, la Senya Villar de l'Arzobispo i, sobretot, el Tossal de Sant Miquel, l'antiga ciutat ibèrica de Deta, a Llíria, a més de la Bastida de les Alcuses, a Moixent. La seva comicmania l'ha dut a ser una col·leccionista de còmic històric, la qual cosa va ser clau per a comissariar en 2016, junt a Álvaro Pons, l'exposició Prehistòria i còmic, organitzada per aquest museu i que continua itinerant a dia d'avui. I ara, sense més dilació, vos deixo en els companys. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer vuestra asistencia y, por supuesto, es una satisfacción que, bueno, que Ángel y que el museo hayan contado conmigo para presentar el cómic de Balcar. Ángel Sánchez trabaja con nosotros, está en esta foto en la Lloma de Bechí desde los años 90, como podéis ver, y desde un principio ya hace dibujo arqueológico, planimetrías, estratigrafías, etcétera, pero nos vamos a centrar sobre todo en su etapa de Ángel, o sea, lo que trabaja el mundo ibérico, ¿no? Que es lo que nos interesa para presentar un poco el cómic. En el año 2002, bueno, es licenciado en Historia del Arte, de ahí esa pasión y esa doble formación tanto en arte como en historia, y desde el año 2002, que es cuando se le hace un primer contrato en el museo, empieza a trabajar con nosotros, con Consuelo Mata y conmigo en el Puntal de Jobs, no solo en la publicación del volumen segundo, con todo lo que hizo el trabajo de digitalización de las planimetrías, vasos, etcétera, sino también toda una serie de trabajos en 3D, infografías espectaculares que al final terminaron, digamos, recopiladas en un CD sobre el Puntal de Jobs, en el que recreaba no solo los exteriores, las recreaciones de cómo sería este fortín, sino también los espacios interiores de las casas, las actividades domésticas, personajes, etcétera, donde también ha trabajado mucho, incluso ha participado en ilustraciones de la página web, es en el yacimiento de Kellin, en Caudete de las Fuentes, también todo lo que es el mundo del urbanismo y también todas las actividades que se han documentado en el yacimiento. Pero una línea de trabajo muy interesante, que ya casi son 20 años, es que es la participación, o sea, la cartelería, los pósters que ha hecho para las series de La Ruta de los Iberos. La Ruta de los Iberos se inicia precisamente en el 2004, el año 2004, con las jornadas de puertas abiertas en Kellin. Se añadiría la Bastida de Salcuses en el 2008, con Vive un fin de semana en la Bastida. Y finalmente, con Iberfesta, en el Puntal de Jobs, se incorporaría a estas actividades en los yacimientos. De destacar es que, precisamente, en estos yacimientos, en esta Ruta a los Iberos, es un trabajo que está reflejando precisamente las actividades que está haciendo el Museo Prehistoria, en concreto los directores de los distintos yacimientos y el equipo de la Unidad de Difusión y Didáctica del Museo. Lo interesante es que cada año y en cada yacimiento se hace una temática diferente, tanto en la recreación y escenografías, como en los talleres, como en las visitas. Por tanto, un año podía ser la fabricación del vino, otro año podía ser la muerte, otro año podía ser los guerreros, los rituales funerarios, matrimonio, comercio, y eso lo que le permitía a Ángel es una variedad de diseños y una libertad de estilos que se puede ver a lo largo de toda esta serie. También resaltar los trabajos que ha realizado en lo que son las animaciones. Vamos a centrar exclusivamente en el mundo ibérico, como sería la simpática animación que hizo sobre el guerrero de Moisés, ¿no? Que cae de la figura que se puede ver en la sala del guerrero de Moisés y cómo hace estas animaciones. Y, por supuesto, también el vídeo que se puede ver en la sala sobre la exposición que se hizo de imágenes y las divinidades,
en la que trabajaba con los exvotos del Museo de Valencia, del nuestro, que por supuesto conoce muy bien, y cómo el trabajo, que ya es, digamos, las aplicaciones que yo no sé comentar, pero que recreó todos estos rituales que se hacían en las cuevas santuarios en el mundo ibérico. Yo, antes de entrar en lo que es el cómic en sí, quería comentaros también la escasez que hay de cómics sobre el mundo ibérico, ¿no? Aquí hay que nombrar necesariamente el libro de Tono Vizcaíno sobre imágenes, que no me es el título, sí, Recerca del Pasado, los orígenes, es el pasado vivido, pero digamos que en el imaginario colectivo valenciano, ¿no? Él recoge en un capítulo que se llama Los iberos en viñetas, exhaustivamente toda la documentación que hay hasta el 2018, que es cuando se edita. Muy rápidamente, lo recomiendo, simplemente habla de dos tipos, ¿no?, de cómics que estén ubicados en el mundo ibérico. Tenéis dos ejemplos, que por lo menos el de Asterix en Hispania todos conoceréis, en el que lo que es, digamos, que la historia es ficción, totalmente ficción, y lo único es que está ubicada en la Iberia, ¿no?, en el mundo ibérico, pero los personajes y la narración no tienen nada que ver con el mundo ibérico. Bueno, no hace falta comentar que Asterix en Hispania recoge todos los estereotipos y todos los tópicos, ¿no?, del ibero, que es torero, es gitano, aparece, bueno, el turismo, hasta aparece Don Quijote y Sancho Panza por el cómic, y el niño se llama Pepe. Bueno, todo lo contrario, también en el mundo este de la bande dessinée francesa, bueno, en el caso belga, del ibero, de Alix, es una serie que empieza en los años 40, pero que recientemente se ha incorporado a otros países. Bueno, Alix, que es un romano en la época de César, va recorriendo todo el Imperio Romano, los etruscos, Cartago, Egipto, etcétera, y hay un momento en que lo sitúan en Iberia, y efectivamente esto no tiene ya nada que ver con este cómic más infantil y de ficción, sino que aquí, como todo el cómic belga, está muy bien documentado y es mucho más fidedigno, ¿no? El otro tipo de cómics son los que relatan, ¿no?, el tema de acontecimientos bélicos, que son la mayoría de ellos. Aquí he seleccionado dos de ellos, por ejemplo, que pueden ser tanto a nivel nacional como a nivel local. El de Alonso, que es una historia de España, pero contada en viñetas. O, por ejemplo, sí que algunos yacimientos como Numancia, sí que últimamente está sacando unos cómics muy buenos de distintas técnicas, ¿no? Y distintas, incluso aunque sea Numancia y la caída de Numancia, se trata de muy formas diferentes. Y que, como decía, en todo este mundo celta hay más tipos de cómics que lo que sería el mundo ibérico. Para el mundo ibérico, yo el que destacaría, desde luego, es el de Yorca Mortal. Está en catalán y se centra en la tribu de los andosins, que están cerca de Andorra, por la zona de Lérida, y también está reflejando los acontecimientos bélicos. Todos estos se basan en las fuentes clásicas, es decir, lo que nos cuentan de la Segunda Guerra Púnica y de la conquista romana, y por tanto son también, pues, las narrativas son un poco más, digamos, tradicionales. Todos estos cuentan sobre todo con las fuentes, además de las fuentes arqueológicas. Este de Gorja Mortal es para mí de los mejores, pero también destacar que en Cataluña es donde más se están haciendo este tipo de cómics. De hecho, este que no lo conocía, que es el de los cesetanos, aunque ya tiene varios años, hay mucha preocupación, los ayuntamientos, los propios yacimientos, y sobre todo es que estos dos últimos cuentan con un hecho que es para nosotros los arqueólogos importante, y es que trabajan con un documentalista y unos ilustradores que trabajan desde hace décadas en el mundo ibérico, como es Oriol García y Rialt, y que trabajan además para publicaciones científicas, etc. Sin embargo, para el tema digamos, del País Valenciano, nada tiene que ver. Pongo dos ejemplos, por ejemplo, Sagunto, pues solo tiene esta historia del Camp de Morvedre, pero la pongo porque, en fin, es del dibujante Sento, que es un maestro en la línea clara, o, por ejemplo, el que acapara todo, prácticamente todas las temáticas es la Dama de Elche, y aquí pues selecciono el que se hizo con motivo del 120 años de su descubrimiento, cuando fue la dama a este municipio. Pero decir que, efectivamente, hay un amplio repertorio de cuadernos de divulgación, de folletos, de mucho material divulgativo, pero no, digamos, en formato de cómic. En cuanto a Valencia, sí que yo destacaría, porque lo hizo esta casa, el que no es un cómic,
de digamos, este formato de álbum, sino que es un cuadernillo, pero que con motivo de la exposición de un vaso lleno de historias, pues se hizo una narración, ¿no?, en viñetas, una narrativa visual sobre el vaso de los guerreros de Liria. Y sí que quería comentar la importancia que tienen los museos y las publicaciones de sus hallazgos, de sus yacimientos y de sus colecciones. Y sobre todo el esfuerzo que está haciendo en concreto el Museo de Jaén, ¿no?, el del Museo de los Iberos de Jaén, que además está sacando unas exposiciones y unos concursos, unos certámenes anualmente. Bueno, el año pasado fue el primero y este año, en junio, se está haciendo el segundo concurso, no se han publicado, pero nos está indicando la importancia que tiene el cómic, o sea, como herramienta y como medio de difusión, pero no solo para el público infantil y juvenil, sino también para el gran público. Incluso se está utilizando en instituciones, digamos, ya no escolares, sino en las universidades. Hay que reconocer que es lo que se llama el noveno arte, por tanto, es una de las formas de expresión artísticas hoy en día con más potentes y que como producción literaria es uno de los sectores, digamos, más dinámicos dentro de las editoriales. Con este preámbulo que quería hacer de la escasez que hay en el mundo del cómic, quería ya centrarme en el nuestro, en los dos volúmenes de Balcar, y decir por qué es un cómic pionero y por qué, invito a que lo lean, que lo compren, porque sobre todo por dos aspectos muy importantes. Por el tema del tiempo y del espacio. Por primera vez tenemos un cómic que se centra en los siglos IV y III a.C. y, por tanto, se aleja de los conflictos bélicos en los que tratan la mayoría de todos los cómics de iberos y de celtas, y se sitúa en estos dos siglos. Por tanto, carecemos, como decía, de fuentes clásicas y se basa exclusivamente en las excavaciones, en la documentación arqueológica. Por tanto, la arqueología y todo lo que se ha trabajado en estos yacimientos es clave para las ilustraciones que ha hecho Ángel. Por otro lado, ya no es solo el tiempo, sino también el espacio. Es decir, una cosa es la época y otra cosa es en el lugar, en el sitio en donde se desarrolla la aventura y la historia de Balcar. Se desarrolla en tierras centrales del país valenciano, coge el norte de la Contestania, con una de las ciudades claves, ¿no?, que es Saite, que fue capital del territorio edetano, pero también está Bastitur, que es Bastida, Meltilquir, que es Meca, como áreas de la Contestania, y en Edetania se trabaja con las ciudades de Edeta, que es Liria, y de Kelin, que es caudete de la fuente. Es decir, se centra en uno de los grandes yacimientos de la zona, las capitalidades de territorios, pero que además son yacimientos que se han excavado por esta institución. Entonces, estos son los dos temas claves para entender también esta serie de cómic. Y digo serie porque es otra cosa que encuentro que es de interés, porque se trata de una trilogía. Bueno, sabemos que está haciendo el tercer volumen, y esto, bueno, a mí me parece que es de interés, que es, bueno, me recuerda un poco nuestra infancia con los tebeos, ¿no?, de continuará. Siempre te queda la expectación de qué va a pasar cuando se destruye Liria y se llevan a los prisioneros. Quiere decir, incita al lector a adquirir el siguiente volumen, ¿no? Yo ya lo que quería era, como especialista en ibérico y como arqueóloga, comentar algunos de los aspectos, claro, no de cómo se ha hecho el cómic, por supuesto, sino de algunos aspectos, como decía, como arqueóloga, de estos cómics. Por supuesto, es destacar la rigurosa documentación, el gran detalle que hay en todas las recreaciones, que son muy fidedignas del mundo ibérico. Lo que es el tema de la vida cotidiana, en el primer volumen, que trabaja sobre todo el tema de la adolescencia del guerrero de Balcar, la vida en familia, la arquitectura, la casa, los amigos, etc. Nosotros conocemos que, desde luego, las recreaciones que hace están basadas en todo lo que se sabe de yacimientos como la Bastida, en donde se hizo no solo ilustraciones, sino también esta recreación, ¿no?, esta construcción de una casa ibérica al natural, con lo cual se conocen todas las técnicas constructivas y le permite hacer estas recreaciones. No solo por fuera de las casas, sino también
viñetas en las que se ve que cómo están haciendo los adobes, cómo se hacían en la Bastida, o conoce perfectamente las colecciones del Museo de Prehistoria de las herramientas ibéricas, ¿no? Las herramientas del campo, pero también las herramientas para trabajar la madera, etcétera, etcétera. Todo esto se ilustra. Y también, por supuesto, conoce las excavaciones. Y es interesante, estas dos imágenes las pongo porque todo el mundo sabe ya que en el mundo ibérico se trabaja en el telar vertical, pero luego, por ejemplo, estos molinos que son típicamente de tanos, que son muy grandes para una gran producción de cereal y que se trabajan con dos personas porque pesan mucho. Y entonces él, en estos interiores que hace con esta iluminación estupenda, precisamente recrea esta escena de dos mujeres, en este caso, moviendo estos molinos rotatorios y la mujer en el telar vertical. Yo veo que es un gran ilustrador de interiores, como decíamos, estas luces, de estas sombras, y además el tema de la comensalidad lo trata, de las reuniones lo trata en varias ocasiones, y además se nota cómo hay un estudio muy detallado del mobiliario, de los enseres domésticos, de la vajilla, todo ello basado no solo en la Bastida, sino en los otros yacimientos. Aquí tenéis reflejado algunos detalles de, bueno, la escena en la que están brindando, que se van a ir de, no me acuerdo, que van a salir de lucha, y claro, cómo conoce perfectamente la vajilla de la cerámica de la Bastida, ¿no? Un tema que es interesante es la ambientación que hace de una taberna. No se conoce que haya, no tenemos fuente, no sabemos si habría tabernas en el mundo ibérico, pero existe en todo el mundo mediterráneo, en el mundo cartaginés, en el mundo griego, en el mundo romano, y por qué no podría existir en el mundo ibérico, que sin duda existirían. Entonces, son unos retos que él se plantea, y efectivamente, entra dentro de nuestro imaginario, pero podrían ser muy, muy reales. Y sobre todo aquí también, pues eso, reproduce el detalle, quien conocemos este mundo, de un hogar central, de estos grandes hogares centrales, que tenemos el ejemplo de Caudete de las Fuentes, de Kelly, y que nosotros siempre estos espacios, cuando aparecen estos hogares, los hemos interpretado como espacios de reunión, espacios de comensalidad, pero también puede ser hogares rituales, ¿no? Si pasamos a otro tema que se trabaja mucho, es el tema de las fortificaciones. Tener en cuenta que aquí los protagonistas son las grandes ciudades, las luchas, las alianzas, los pactos que hay en las capitales de territorio, y la Bastida, en concreto, aunque hay diversas recreaciones y reconstrucciones, ella pone pues eso, los estandartes, las banderas, de cómo sería esta entrada a la Bastida de Salcuses, ¿no? A Baltistir. La última imagen, que termina el volumen 1, es una espléndida página que está dedicada al incendio, al abandono y a la destrucción de Bastida, de Baltistir, en el cómic, y que está muy bien documentada en el yacimiento. Y luego, además, también resaltar que el cuento lo relata, lo narra, en la primera página y en la última, este sacerdote, que además hace esa frase de resisto, ¿no? Cuando empieza el cómic dice resisto, y cuando termina también resisto, que yo en un principio no sabía si ese guiño se refería a la pandemia, porque estos cómics se escriben durante la pandemia, o era un homenaje, un guiño al magnífico libro de 300 de Frank Miller con el marchemos, marchemos, marchemos. El tema de los incendios en los yacimientos ibéricos está muy bien atestiguado y de hecho se refleja también en el cómic. Por ejemplo, el caso más último, más evidente, es esta puerta de la Bastida con todos los niveles de incendio en donde apareció las famosas panoplias de guerrero allí depositadas. Pero es que además trata otras puertas, por ejemplo la de Melquitir, que es Meca, en la que la imagen es pequeña, pero es una entrada de recubrimiento con las carriladas de carro, y entonces son las mismas reproducción que tenemos en Meca o en el Molón de Camporrobles. En el caso de Saiti, es el yacimiento que tiene menos excavaciones, menos restos del mundo ibérico, pero sin embargo pues hace esta majestuosa entrada que desde luego deberían de estar decoradas, en este caso con adobes, con decoraciones, y que son más que evidentes y creíbles, ¿no? En el caso de Edeta, bueno, pues no existen las murallas, pero tenemos mucho conocimiento de todo lo que es el urbanismo y el tema de las casas, ¿no? Tratadas, como decíamos, en el Puntal, en otros muchos yacimientos. Aquí lo interesante es que es este urbanismo en ladera,
cuando llegan los dos guerreros y ven la ciudad de Lidia ya se quedan sorprendidos, pero lo que es la zona de las excavaciones ya se había tratado en otras ocasiones, se le pone colorido, le pone esta realidad y sobre todo hace también un reto que es recrear el área palacial que estaría en la parte superior, en la Acrópolis, en lo que hoy es el monasterio de San Miguel, y lo representa con esta estructura como los graneros del Atlas marroquí, del Alto Atlas, que efectivamente eran graneros, pero también eran grandes residencias y grandes residencias señoriales. Por tanto, hay también una apuesta, ¿no? Una apuesta enriquecedora. Y volviendo a los interiores, desde luego me parecen magníficas las ilustraciones que hace de los interiores de estos palacios imaginarios, con las salas de los tronos muy ricamente decorados. De Saiti en concreto se conocen los tejidos, los paños que eran famosos en las fuentes clásicas de los iberos y por tanto podían estar perfectamente decorando las ambientaciones. Y también hay restos de pinturas en las paredes, estaban enlucidos con restos de pintura roja, incluso con motivos decorativos, como han aparecido en Castellón, en el Puig de Benicarló, que son motivos que vemos en la cerámica ibérica, de motivos geométricos, motivos florales, que es lo que él reproduce en estas salas, digamos, especiales, ¿no? Y no quería tampoco terminar, porque quiero que hable Ángel, uno de los aspectos del trabajo que es, digamos, el tema de la panoplia del ibero que él ha trabajado desde los años 90, que sería la primera ilustración. Tiene, si vais a su blog, tutoriales como la de Forjando una falcata ibérica, en la que es un trabajo magnífico de toda la aplicación de Blender, que es lo que utiliza en este caso. Y, bueno, todas estas temáticas últimamente le han hecho una entrevista en una revista inglesa de arte virtual que digital, que es muy interesante de seguir. Simplemente esta panoplia es ampliamente conocida, ya no en todos los temas que había hecho de cartelería, que ya la había representado, sino que además cuenta con toda la documentación, todas las colecciones que tiene el museo, o sea, las puede ver de viva directamente, y tanto para los enfrentamientos, digamos, cuerpo a cuerpo, en las que se ven aquí las armas, digamos, defensivas, que son el casco, los pectorales, las rebas y las ofensivas, que serían la falcata, las lanzas, los cuchillos afalcatados, etc. Y aquí una imagen también de cómo apareció en la entrada de la Bastida esta falcata y debajo, cruzada, estaría la manilla del mango de escudo, en este caso de una caetra, que es el escudo circular típico del siglo IV. También está muy trabajado todo el tema de las luchas de los jinetes a caballo. No olvidemos que la mayor información que hay casi en el mundo ibérico, aparte de la escultura, pero en el caso edetano tenemos nuestro icono, que es el guerrero de Moisés, que ha inspirado a tantas ilustraciones sobre el penacho, ¿no?, que llevarían en el casco, pero sobre todo los vasos pintados de Lidia, ¿no?, en los que hay escenas de caza, de desfiles, de paradas, de luchas, etcétera. Y de ahí la importancia del caballo como elemento de prestigio de las élites y también que es un signo de alto rango social, aunque aquí lo utiliza mucha gente el caballo. Es interesante también en el glosario que está al final del primer volumen, en donde bueno, pues como trata varios aspectos, los más interesantes del cómic, y aquí teníamos un ejemplar en donde efectivamente él reproduce estos elementos que aparecen en las excavaciones, que es el bocado del caballo, las campanitas, los adornos, la frontalera que llevaban en los momentos de batalla o de desfiles o de paradas lo que son el caballo y los jinetes. Simplemente ya para terminar, y como termina de hecho el propio segundo volumen, este desfile, que es una animación del vaso de la danza de Lidia, en el que están dos peones, dos guerreros enfrentándose al son de la música de la doble flauta y de la tuba. Y con esta imagen, Ángel termina precisamente con estas tubas y flautas anunciando la gran batalla que en el segundo volumen, sobre todo, trata los pactos y las alianzas entre las grandes ciudades-estado que habíamos comentado en un principio, para luchar contra el enemigo, en este caso el malvado Bodilcas es el jefe, el reyezuelo de Kelin. Entonces nos deja en esa incógnita de qué pasará si la alianza entre Saiti
con los que han huido del incendio y la destrucción de Bastida, unidos con Edeta, consiguen vencer al malvado Boldigas de Kelly. Y nada más. Y con eso pasaría ya la palabra a Ángel.